Desde noviembre del año pasado se aceptó por el Ayuntamiento de Pamplona la formación de una comisión de la verdad que de facto ha empezado a funcionar el 6 de marzo de 2018. Es decir, hemos tenido 100 días, como quien dice, para hacer en un tiempo récord el informe que ayer se presentó en el Teatro Gayarre de Pamplona. La comisión la hemos formado gente del mundo de la historia, de la memoria, de la antropología y del ámbito jurídico, y yo pienso que ha puesto negro sobre blanco algo que la gente de Pamplona, la gente de Nafarroa, la gente de Euskal Herria osoa edo España osokoa ezagutzen zuna. Lo que ocurrió en San Fermín del 78 a partir del 8 de julio con los precedentes, lo que ocurrió y las posterior y la jarraipen histórico a nolait esateko. Y si hay alguna cosa que ha quedado bien clara es la impunidad hacia lo que ocurrió en aquellos momentos, en aquellos días, como todos sabemos. El informe, de hecho, no pone, diríamos, no ha sacado elementos, diría, muy novedosos, porque, bueno, todo esto ya estaba recogido en gran parte en las informaciones que entonces ya se recogieron a través del informe de las peñas y las investigaciones que hicieron entonces. Pero, precisamente, en el informe subrayamos, y por esto es importante, yo creo, la iniciativa que en este plano estamos tomando o que vamos a tomar de llevar, entre otras cosas, a Europa esta cuestión, las dificultades que ha habido y que sigue habiendo hoy en día, 40 años después, para acceder a la documentación para todo el tema de la desclasificación de los documentos y demás. Como se ha planteado, no ha sido porque no lo hayamos intentado. En el Parlamento de Navarra se adoptó por posición unánime, salvo creo una abstención del mínimo PP en Navarra, la desclasificación de los documentos. Esto se llevó al Parlamento de Madrid y, como también se ha planteado, con el voto en contra de una fuerza que aquí apoyaba, no ha ido para adelante. Entonces, esto ha sido una cuestión crucial y seguirá siendo una cuestión crucial, el tema de acceso a materiales de archivo del Ministerio del Interior, del Archivo General de Administración, la inexistencia de documentación en archivos como el General de Navarra, etcétera, etcétera, y todo esto hay que desbloquearlo y demás. Entonces, esto nos ha obligado, no nos ha obligado, pero nos ha abundado más en las razones de llevar, como tantas otras cosas están ocurriendo en el Estado español, llevarlo a Europa, a las instituciones europeas, para que allí haya un pronunciamiento, para que se conozca lo que está ocurriendo en el Estado español en este tema de lo que llamamos ahora memoria histórica, impunidad de los crímenes del franquismo y de la transición. Y por eso nosotros, antes incluso de que hubiera tenido esta comisión este recorrido que terminaba en parte ayer, ya habíamos pensado lo que era necesario llevar este tema al Parlamento Europeo. Y se había contactado ya con los parlamentarios europeos, por ello están ellos aquí y tienen una posición pues receptiva para llevarlo. Entonces, guk Europara eraman nahi dugu hausi hau, eta horretarako eta horregatik zera kontaktatu egin dugu edo kontaktatu egin genuen Europako europarlamentari hoiekin, eskertzen dugu bere jarrera, hemen atzo beraiek etorri ziren onera, gaur hemen daude, eta beraiek prest daude guri laguntzeko bide honetan.